no sé, o alguno de ellos solo viendo la radiografía, o si tenemos que pedir los demás estudios. Sí tienes que pedir los demás estudios, sí te orienta mucho, pero es que los hallazgos de la radiografía no son como tal patognomónicos. Sí te orientan mucho, por ejemplo, mira, el osteosarcoma tiene una imagen característica que se llama el sol naciente. Y ahí tú tienes en tu manual la imagen del sol naciente. Mira, se te puse un meme de un perrito, el osteosarcoma haciendo su reacción periódica del sol naciente. Y así se ve, como un rayos de sol, ¿sí? No es patognomónica, pero si tú ves esto, ay, es un osteosarcoma. Y ya por eso ya después harías la resonancia del primario y la tomografía de tórax. Pero te digo, tal vez en osteosarcoma sí iniciarías con una radiografía. ¿Cómo se ve la imagen de un sarcoma de Ewing? Sarcoma de Ewing generalmente se ve como en cáscara de cebolla. Y dicen, ¿dónde está la cebolla? Bueno, es que es como la cebolla, como la cortaras a la mitad y vieras así como que las rayitas de toda la cebolla. Sí, yo sé que es muy imaginativo, pero por eso se llama imagenología, porque tienen que imaginarse las cosas, ¿no? Entonces, vean así como se ve, más o menos así, en cáscara de cebolla. O lo otro, es que se puede ver como si estuviera carcomido por polilla. Todo carcomido, como vemos en esta imagen. Ve todo ahí el hueso carcomido. Son imágenes características de sarcoma de Ewing. Y finalmente, el condrosarcoma tiene una imagen en anillos y arcos. Anillos y arcos. Puros anillitos así. ¿Mira? Igual, te lo tienes que imaginar, pero como arquitos, como anillitos. Ahora, como le comentaba a su compañera, son imágenes sospechosas, pero de hecho no son así como que ya con esto harías el diagnóstico. Tendrías que corroborar, aparte, o sea, te llega un niño así, pide una radiografía, oye, tiene imagen en sol naciente, ok, pero es que hay que pedirle resonancia magnética de la pierna y hay que pedirle una tomografía de tórax. En sarcomas de tejidos blandos no es necesario pedir una radiografía. Porque como el tumor no está en el hueso, sino en los tejidos, en el muslo, entonces no es necesaria una radiografía. Te vas directamente a la resonancia magnética del primario y a la tomografía de tórax. Ahora, todos te pudieran hacer algo que se llama el triángulo de Kottmann. ¿Qué es esto del triángulo de Kottmann? No es exclusivo de los osteosarcomas, del sarcoma de Ewing, no. Lo que es el triángulo de Kottmann es cuando tú tienes un hueso. Y tienes un tumor, por ejemplo, acá, las fibras óseas se van rompiendo y entonces parece que se abren y te da la imagen de un triangulito ahí roto. Y es por esa pérdida en la estructura ósea que se hace como un triángulo. Y este triángulo se le llama el triángulo de Kottmann, presente en los osteosarcomas, presente sobre todo en los sarcomas de Ewing. Pero del sol naciente sí es muy exclusivo de los osteosarcomas. Lo de la cáscara de cebolla, sarcoma de Ewing. Lo de anillos y arcos del condrosarcoma. Pero te digo, no son como tal patognomónicas. Sí te ayudan, pero no son como tal exclusivas de esas enfermedades. Bueno, entonces recuerda, en ambos, resonancia magnética del primero y la tomografía de tórax. Pero en el osteosarcoma, tal vez antes de hacer esos estudios, pídele una radiografía y en base a los hallazgos, pues ahí vas viendo si pudiera tratarse de un osteosarcoma, un sarcoma de Ewing o un condrosarcoma. Doctor, Bueno, sí, adelante. y en cuanto al osteocondroma, Sí. ¿cómo podríamos saber si no es entonces un tumor pues malo, o sea, un cancerígeno? Oh, bueno. ¿Siempre tenemos que hacer la biopsia Sí, generalmente sí. de la Hay que imagen? hacer la biopsia siempre, que es el segundo paso al que vamos. Primero fue tu imagen, recuerda, primero imagen, luego biopsia. Aquí nada más, en sarcoma de tejidos blandos ya, no necesitamos otro estudio. Con tu resonancia y tu tomografía de tórax ya puedes etapificar, ya puedes valorar lo de la biopsia. Pero en el osteosarcoma, aparte de la radiografía y estos estudios, y aparte del gammagrama óseo, recuerda, sí tendrías que pedir otros estudios, como cuál. Como es un tumor de hueso, sí tendrías que pedir cómo está la fosfatasa alcalina. ¿Y cómo está la DHL?
¿Te acuerdas que esto también lo habíamos comentado cuando vimos Mama? Y que decíamos que si hay laboratorios que te hicieran sospechar en metástasis, ¿y cuáles eran esos laboratorios? Fosfatasa alcalina y VHL, porque si estos estuvieran muy elevados, nos hablaría de que hay un problema en el hueso. Entonces aquí, como el problema es directamente en el hueso, hay que pedirlo, porque eso nos habla de que tanta destrucción ósea pudiera tener el paciente. Ahora sí, con todo esto, viene la biopsia. ¿Quién haría la biopsia? Y en base a las características, fíjate que no todos van a biopsia. No todos van a biopsia. Sobre todo si en las imágenes que tú ya hiciste, ¿sabes qué? Tanto en tu radiografía, en tu resonancia, no me parece que sea un cáncer, me parece una lesión benigna, porque eso sí hay que tomarlo. De todas las lesiones, todas las lesiones en el hueso, el 90% es benigno y solamente el 10% es maligno. Entonces, si tú tienes una lesión en el hueso y ya la tienes desde hace muchos años, lo más probable es que sea benigno. ¿Sí? Ya aquí quien valora esas situaciones, tanto el oncólogo quirúrgico o idealmente el traumatólogo y ortopedista, pero entrenado en oncología, que realmente hay pocos en Puebla y en México. Es una buena especialidad. ¿Sí? Ser trauma y ortopedia y después irte a la parte oncológica. No hay muchos, no hay muchos. Entonces, muchas veces no se va a la biopsia, porque ya con tus estudios dices, ¿sabes qué? Parece ser un tumor benigno, está muy bien limitado, está redondito. El mismo radiólogo te ayuda a la interpretación. Y muchas veces, ¿sabes qué? Pues vamos a mantenerte en vigilancia nada más. Ahora, si con los estudios de imagen, ¿sabes qué? Parece un sarcoma, parece un osteosarcoma, ahora sí, vendría la biopsia. ¿Quién haría la biopsia? En caso de los sarcomas de tejidos blandos, el oncólogo quirúrgico. En caso de sarcomas óseos, idealmente lo tendría que hacer el traumatólogo y ortopedista, oncólogo. Ahora, si no hay un traumatólogo, ortopedista, en oncología, pues el oncólogo quirúrgico. Pero la biopsia tiene que ser muy bien planeada. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que en caso de que se considere para cirugía, el mismo cirujano que hizo la biopsia idealmente es el que tendría que operar, porque él sabe cómo está el tumor. Y cuando uno opera, tiene que quitar el trayecto donde hizo la biopsia. Entonces, por eso es que tiene que ser una biopsia muy bien planeada. ¿Sí? A lo mejor ustedes como médicos generales llegan hasta los estudios de imagen y ya ante la sospecha lo envían con el oncólogo quirúrgico o el traumatólogo para tomar la biopsia. Idealmente, la biopsia se tiene que tomar con aguja gruesa. Aguja gruesa. Y bueno, ya lo que seguiría es el tratamiento. Tratamiento. Se corrobora que sí es cáncer. Vamos a hablar del sarcoma de tejidos blandos. Tienen que saber que generalmente es quimio resistente. Por lo tanto, y se los comento esto porque entonces hay que enfocarnos a las otras modalidades de tratamiento, que sería o cirugía o radioterapia. Entonces, el tratamiento es cirugía y después valorar radioterapia adyuvante en base a ciertas características. O al revés, es un tumor muy grande, a lo mejor lo empezamos con radioterapia neo y ya después pasa a cirugía. ¿Okay? Ahora, inclusive en enfermedades metastásicas, hay que valorar si pudiera ser resecable esa metástasis. Y si es resecable, pasa tanto para cirugía del primario y de la metástasis. Solamente si fuera irresecable, pues como ya no se pudiera operar ni brindar radioterapia, pues a lo mejor hasta ahí dejaríamos la quimioterapia. Quiero que te quedes con esto, que los sarcomas de tejidos blandos en general son quimioresistentes. De hecho, la quimioterapia neo y la quimioterapia adyuvante es muy controversial. Entonces, la quimioterapia neo y adyuvante es controversial. No está como que tan bien definida, sobre todo porque son tumores quimioresistentes. Entonces, el tratamiento prácticamente es cirugía y después radioterapia adyuvante, o al revés, radioterapia neo y después cirugía. O en caso de enfermedad metastásica, si es resecable, se opera el primario de la metástasis. Y solamente en caso de ser irresecable, se consideraría para quimioterapia. ¿Ok?
muy diferente del osteosarcoma. El tratamiento aquí generalmente sí es quimio sensible. Fíjate la gran diferencia. Los dos son sarcomas, pero el sarcoma de tejidos blandos es resistente a quimioterapia. Y el sarcoma óseo o el osteosarcoma generalmente es un poco más sensible a la quimioterapia. De hecho, ahí el tratamiento es quimioterapia, cirugía y después quimioterapia. Incluso en enfermedad metastásica. Inicias con quimio y ya después, en base a la respuesta que tuviste, si quedaron muy pocas metástasis pulmonares, operas tanto al primario y operas a la lesión metastásica. Ahora, ¿por qué se hace esto aquí y aquí no? Porque fíjate que aquí, si tú tienes un cáncer ahí pegado a la rodilla, si te operaran de inicio, te tendrían que amputar la pierna. ¿Te acuerdas uno de los objetivos de la neoadyuvancia? Que era preservación de órgano. Entonces, a lo mejor tienes un tumor gigantesco en la rodilla, pero tú le das quimioterapia y baja mucho, a lo mejor la cirugía no tengas que amputar, le quitas una parte nada más del hueso y preservas el órgano. Otra, esto lo habíamos visto cuando hablábamos de la neoadyuvancia, ¿te acuerdas? Esas clases iniciales de cuáles eran los objetivos de la neoadyuvancia. Uno era bajar el tamaño del tumor, otro era preservación de órgano, otro era, no sé si te acuerdes, la valoración de la respuesta en vivo. ¿Te acuerdas que decíamos que la quimio adyuvante tiene la oportunidad de que tú puedas valorar la sensibilidad en vivo? Y de hecho, cuando hablamos de ese tema, te puse el ejemplo de los osteosarcomas, porque existe una clasificación que se llama la clasificación de UBOS, la clasificación de UBOS, que de hecho la tienes ahí en tu manual, te la voy a compartir. Aquí la tienes. Esa es la clasificación de UBOS. Y en aquel entonces yo te decía que nosotros si damos quimioterapia neo, y si el paciente tiene más del 90% de necrosis, que esta se identificaría cuando ya se opera el paciente, significa que tiene buena respuesta. Pero si tiene menos del 90% de necrosis, es que tuvo una mala respuesta. Y esto tiene impacto en supervivencia global. Tú lo ves ahí en tu imagen. Viene la clasificación de UBOS. Y aquí abajo te pongo. Si tiene menos de 10% de células viables, significa que hubo más del 90% de necrosis. O sea, hay menos del 10% de células viables. Y eso es muy buena respuesta. Y el paciente vive a 5 años del 73%. Pero ahora imagínate que hayas tenido poca necrosis, menos del 90%. Es decir, que te haya quedado más del 10% de células viables. Eso es una mala respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Y fíjate cuánto viven los pacientes a 5 años. El 47%, prácticamente la mitad. Entonces, esto es muy, para, o sea, aquí se expresa muy bien lo de la neoadyuvancia, los objetivos de la neoadyuvancia, que es preservar el órgano en medida de lo posible, y otro, valorar la respuesta o valorar la sensibilidad en vivo a la quimioterapia. Esto de la necrosis lo vas a ver en la cirugía. Cuando lo operen y lo manden a patología, eso es lo que te va a reportar el patólogo. ¿Cuánta necrosis tuvo? Muy bien. Pues con esto terminamos sarcomas. Recuerda cómo te va a llegar el paciente. Un adulto o joven, sarcoma de tejidos blandos. Un niño, un osteosarcoma. Tejidos blandos, no duele, principalmente en el muslo, una masa. Osteosarcoma, una bola en la rodilla. Niño jugando fútbol, le pegan y se muere de dolor de la rodilla. ¿Cómo harías tu abordaje inicial? Para ambos, resonancia magnética del primario y una tomografía de tórax. Y en el caso del osteosarcoma, iniciarías primero con una radiografía y también complementarías con un gammagrama óseo. Ya después de esto, la biopsia. Recuerda, la biopsia, ¿a quién enviarlo? ¿Con el oncólogo quirúrgico o con el traumatólogo y el ortopedista o el oncólogo quirúrgico? Y ya en base a eso se corrobora el diagnóstico, el tratamiento. Recuerda que los sarcomas de tejidos blandos son quimioresistentes. Entonces, o se opera y se le da radioterapia después, o primero radioterapia neo para bajar un poco el tamaño del tumor y después pasa a cirugía. Inclusive en enfermedades metastásicas
hay que valorar la posibilidad quirúrgica y solamente en caso de que fuera irresecable se deja para pura quimioterapia. En el caso de los osteosarcomas, diferente, es un poco más quimiosensible. Entonces hay que iniciar la quimioterapia desde etapas tempranas. Aunque tengas un tumor pequeño en el hueso, hay que iniciarle con quimioterapia, con el objetivo de preservar el órgano, preservar la extremidad, valorar la respuesta en vivo a la quimioterapia, y bueno, ya después la cirugía, a lo mejor menos mórbida, y que el paciente pues se preserve en medida de lo posible la extremidad, ¿no? Y después de la cirugía, darle más quimioterapia. Bueno, ¿alguna pregunta de los sarcomas? Recuerden, la mayoría de lesiones en los huesos van a ser benignos. Pero si tienes características como lo del sol naciente, en la resonancia que te diga, sabes que parece ser un osteosarcoma, pues eso te orientaría a que entonces sí tendrías que hacer la biopsia y evaluar el tratamiento. Muy bien, pues estos 15 minutos vamos a terminar con un tema que aterriza toda la información que hemos comentado, que son el primario desconocido. Hay que tomar en cuenta que el término primario desconocido es diferente de decir primario en estudio. Primario desconocido es cuando ya hiciste todos los estudios y no encuentras el primario. Y un primario en estudio es cuando haces estudio, estás estudiando, ¿sale? Pero todavía no sabes si vas a encontrar el primario o no. Hay que saber por qué sucede esto de los primarios desconocidos. Supongamos que aquí tenemos nuestro tumor primario. Y este ya lo tuviste hace años. Empezó a dar metástasis. Y pasaron los años. Y a lo mejor el sistema inmunológico, esa es la teoría más aceptada. Que el sistema inmunológico atacó con todo al tumor primario. Lo acabó. ¿Te acuerdas cuando vimos inmunoterapia? Que muchas veces los mismos linfocitos destruyen a los tumores. Entonces probablemente pasó esto. El sistema inmunológico atacó el primario, pero ya había dado metástasis. Y esas células estaban rondando por todo el cuerpo, hasta que de repente se plantaron en un sitio y empezaron a generar tumor. Pero no fue el tumor primario, ya fue producto de la metástasis. Entonces, cuando tú debutas con estas metástasis, pues tratas de buscar dónde está el primario. Pero hasta un 27% de todos los pacientes jamás llegas a encontrar el primario. Y probablemente es esto que pasó, que el sistema inmunológico lo quitó, lo borró. Y por más estudios que hagas, inclusive en autopsias, se ha demostrado esto, que hasta en un 27% no se encuentra el primario. Probablemente por eso, porque a lo mejor ya desapareció y lo único que dejó, había dejado, eran las metástasis. Esa es como que la teoría más aceptada. Ahora, ya habiendo explicado esto, ¿cómo te va a llegar a ti como médico general un primario en estudio, un primario que lo vas a estudiar? Te puede llegar, y esto es lo más frecuente, como una adenopatía, y el principal sitio o la principal localización de esa adenopatía va a ser una adenopatía cervical. Es lo más frecuente. Oye, doctor, dice que me pareció aparecer una bolita aquí en el cuello. Entonces, te tienes que empezar a imaginar qué cáncer origina una metástasis a nivel ganglionar cervical. Segundo lugar, donde también se presentan estas adenopatías, a nivel axilar. De hecho, lee el caso clínico cuando tengas tiempo del primario desconocido. Te pongo el ejemplo de un caso clínico que debuta con una adenopatía axilar. Y ahí tú vas a ver qué estudios yo lo pedí, cómo lo abordé, y al final no le encontré el primario. Siguiente, una adenopatía inguinal. Vamos a ver ahorita, y lo comentábamos ayer. Melanoma, recuerda que siempre checa la ingle, porque puede ser un sitio donde se vaya. Segunda forma de presentación del primario en estudio. Un hígado metastásico. Ay, qué común es esto, ¿eh? El paciente empezó con dolor, molestias, hace un ultrasonido y el hígado lleno de metástasis. Ahora, a buscarle el primario. Es una de las manifestaciones más frecuentes. Tercero, metástasis ósea. El paciente que empezaba con dolor dorsolumbar,
Le pidieron unos estudios y se ve que toda la columna está llena de metástasis y no la encuentras en primaria. Cuarto, metástasis pulmonar. El paciente que empieza con tos, le toman una radiografía lleno de metástasis. Ahora vamos a buscarle el primario. ¿Sí? Así es como te puede llegar un paciente. Es lo más frecuente, adenopatía, hígado metastásico con metástasis ósea o con un metástasis pulmonar. Primer estudio que tú como médico general tienes que pedirle ante esto. ¿Sabes qué? Vamos a pedirle una tomografía de todo el cuerpo. Un TAC. Tórax, abdomen y pélvica. Y bueno, aquí tú vas a valorar más o menos si le pides de cabeza y cuello. Si la lesión que como te debuta el paciente la tienes en el cuello, pues aparte de la tomografía completa, pídele una tomografía también de cabeza y cuello. ¿Con qué objetivo se hace esta tomografía? Pues para identificar si está el primario por ahí, ¿no? Y es que tú, si ya tienes el primario, pues ya con todo eso, ahora sí ya tomas la biopsia del primario, idealmente. Entonces, primero, la tomografía completa. Segundo estudio que tendrías que solicitar, marcadores tumorales, pero fíjense que orientados, o sea, no a lo loco pedir marcadores tumorales. Sobre todo que sean orientados. Aquí a lo mejor a ver si alguien se acuerda. Tengo un paciente que te llega con un hígado metastásico. Oye, ha tenido, no sé, molestias para evacuar, sangrado en la popó. Sí, doctor, es común que yo esté sangrando ahí del recto, como que siento que tengo algo en el recto. Pues algo, y estoy estreñido, a veces sí sangro. Ok, tú ahí sospecharías, sabíamos que colon o recto, uno de los principales sitios de metástasis era hígado. Entonces, vamos a enfocarnos a ver qué marcadores tumorales pediríamos. ¿Alguien se acuerda para recto y colon? ¿Alguien que se acuerde? ¿Eh? El antígeno carcinoembrionario, acuérdense, el ACE, ¿no? Por ejemplo, estamos sospechando en un... Oye, está medio amarillito y tiene metástasis ahí, hepáticas, y no va a ser un páncreas. Le pedimos si hay 19-9. Son los marcadores tumorales orientados. Ahora imagínate que tienes un hígado lleno de metástasis, pero aparte en el hígado tienes un masacote ahí. Y aparte el paciente tiene antecedente de cirrosis. ¿Te acuerdas qué marcador podríamos pedir? Alfa fetoproteína, no vaya a ser un hepatocarcinoma metastásico al mismo hígado. Entonces, todos los marcadores tumorales orientados, no a lo loco los pedimos, ¿no? Orientados. Tercer estudio. Si el tumor... Tercer estudio. Si el tumor está en la cabeza o cuello, pero no te queda muy claro, por ejemplo, que debuta con la adenopatía cervical, tú le revisas la boca, no, pues no encuentro el primario. ¿Qué estudios se sugiere? Hay tres. Creo que lo comentábamos ayer, enviarlo con el otorrinolaringólogo para que le haga una nasofibrolaringoscopía. ¿Sí habíamos visto esto el día de ayer con ustedes? De que, vaya, muchas veces no es franco el tumor en la cabeza, y con la nasofibrolaringoscopia el otorrino revisa la cavidad nasal, revisa cómo está la laringe, la faringe, y ver si ahí no está el primario. Por ejemplo, un día me llegó un paciente con una adenopatía cervical, le dije con el otorrino, ¿sabes qué? Búscame un tumor primario ahí en la cabeza, ¿no? Salió negativo. De hecho, el ejemplo que yo puse ahí de primarios conocidos no es este. Un día me llegó un paciente con una adenopatía cervical, le hice todos los estudios, no me salió primario, le mandé a hacer la nasofibrolaringoscopía negativa. Le intenté meter en un protocolo, pero no quiso el paciente y actualmente está en quimioterapia. Otro estudio. ¿Qué te puede dar una adenopatía a cabeza y cuello? Puede ser tubo digestivo o pulmón. Entonces habría que pedirle una endoscopía digestiva alta. No vaya a haber algo en el esófago o en el estómago. Obviamente te vas guiando en tu clínica. Tampoco es que solicites todos los estudios así de golpe. Te vas viendo en la clínica los antecedentes, los factores de riesgo, lo que te arroje la tomografía, y en base a eso vas trabajando. Y la otra, pues una broncoscopía, para ver pulmón. Cuarto, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, si síntomas gastrointestinales, pues le tienes que pedir, dependiendo, una endoscopía
digestiva alta, o le pides una colonoscopía. Fíjate que la otra vez me llegó un paciente con un hígado metastásico. De hecho, fíjate que a mí me llegan muchos hígados metastásicos, muchos, en la priva muchos hígados metastásicos. Y le pedí una tomografía. Y fíjate que la tomografía no me decía mucho, o sea, no me era franco dónde estaba el tumor primario. Pero el paciente ya interrogándolo me dice, no, es que siento como que el bocado se me queda atorado, como que no paso bien, y en ocasiones hago popó negra. Ah, dije, aunque en la tomografía no me haya reportado nada aquí, como tiene síntomas gastrointestinales, le pedí una endoscopía digestiva superior, y ahí salió el tumor. Había un tumor que estaba justo en la unión y que estaba sangrando. Entonces, muchas veces en la tomografía no se alcanza a percibir, entonces te evaluas en la clínica, oye, la tomografía no me salió nada, más que el hígado metastásico, pues tiene disfagia, está con melena, seguramente es un cáncer ahí de estómago, vamos a pedir una endoscopia digestiva y así salió el tumor, ¿no? Entonces, vas guiándote mucho en la clínica que te diga el paciente. Y si el paciente tiene afectación inguinal, si afección en la ingle, recuerda, ayer vimos, hablamos sobre melanoma. Siempre acuérdate, cuando tengas una bola en la ingle, piensa, ¿quién le puede dar esas adenopatías? Melanoma, no lo pierdas de vista. No te vaya a pasar como el ejemplo de ayer, que pensaron que era una hernia y lo operaron y salió que era un conglomerado ahí inguinal y tenía el dedo pudriéndose. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Qué otra cosa me da adenopatías a la ingle? Pues prácticamente los tumores pélvicos, cualquiera. Entonces, por ejemplo, hay que pedirle colposcopía o un papanicolaou, hay que pedirle una colonoscopía. Tú vas viendo, ok, ¿qué está cerca de acá? Que me haya dado adenopatías inguinales. Ahora, todo esto, independientemente de los estudios que hagas, se te sugiere que si la paciente es mujer, y le pida su mastografía. Porque acuérdate que mama disemina cualquier parte, pulmón, hueso, hígado, ganglios linfáticos no regionales. Y si es hombre, imagínate un paciente que esté lleno de metástasis óseas, y que aparte tenga un antígeno en 2000, pues eso es un cáncer de próstata, aunque en la próstata no haya nada, pero pues, o sea, te apoyas en la clínica, decíamos, principal diseminación del cáncer de próstata a columna lumbar. Entonces, a lo mejor ni necesita biopsia, con eso ya lo puedo tratar. De hecho, tengo un paciente así, un paciente que está toda la columna llena de metástasis, tenía una adenopatía cervical, sin biopsia, pero con un antígeno de 3000, lo empecé a tratar como próstata. Ya era un paciente de casi 90 años, lo empecé a tratar como próstata, no lo sometí a biopsia, y así le empecé con el VAT, y bajó, increíble, la adenopatía del antígeno a 35, aunque sin biopsia. O sea, muchas veces los tratas dependiendo de cómo está el paciente, de cómo están los laboratorios. Ese sería un primer estudio, ¿no? No le hice biopsia de próstata porque a lo mejor era someterlo a un estrés quirúrgico, ¿no? Bueno, lo ideal sería que sí. Pero aunque no encontrara nada en próstata, lo seguiría tratando como próstata. Bueno, muy bien. Ahora, si con todos estos estudios, con todo lo que hiciste, ya encontraste el primario, pues lo tratas como tal, ¿sí? Si encontraste que el primero estaba en colon, pues lo tratas como colon metastásico. Si lo encontraste en cabeza y cuello, bueno, lo tapificas y ves si se puede operar. Si lo encontraste en mama, bueno, ya lo tratas como mama. Hasta ahí ya te vas al algoritmo de cada tipo de cáncer. Oiga, doctor, ya le hice todos estos estudios y no me sale nada, no me sale el primario. Bueno, un estudio que pudiera solicitar, pues sería el PET-CT, ¿no? Para salir de dudas. Aquí a veces uno podría decir, oye, doctor, ¿y por qué no le pedimos el PET desde un inicio? Bueno, porque si es muy franco la clínica, a lo mejor con tu colonoscopia ya identificas al primario y te ahorras en tiempo, te ahorras en costo, sobre todo, ¿no? Muchos recomiendan, ¿sabes qué? Hazle el PET, pero hasta que ya tengas agotado todos los demás estudios. Y ahí tienes médicos que dicen, ¿sabes qué? Un primario en estudio. Antes de pedirle todo, de una vez le pido su PET, ¿no? Yo creo que eso depende mucho de la economía.
Yo en lo particular, si le hago, me baso en la clínica un poquito más y trato de identificar el primario y le pido los estudios. Ya si de plano no me sale un primario bien claro, pues ya le pido el PET. Tomen en cuenta también esto. Muchas veces el PET no está tan disponible en las instituciones. Y otra, si llega contigo un paciente particular y en un primer estudio le pides un PET así de golpe, es decir, está carísimo, doctor, mejor me voy con otro médico. Entonces, por eso es que empiezas con tu protocolo, o sea, todo tu algoritmo, ¿sí? Primero le pides tus estudios y voy descartando. Y así definitivamente no me sale ningún estudio, pues ya pido el PET, ¿sale? Bueno, si con el PET aún así no me sale uno claro, pues ya pudiera, vamos a tomar la biopsia de la metástasis. La biopsia prácticamente la puedes tomar desde un inicio, la biopsia de la metástasis. Aquí la situación de hacer todos estos estudios es, porque si encuentras el primario, pues también le podrías tomar la biopsia del primario. Pero bueno, si no encuentras nada, pues la biopsia de la metástasis sería la única. Y entonces aquí, esta biopsia te va a reportar lo siguiente. Va a ser un adenocarcinoma, va a ser un carcinoma escamoso, va a ser un neuroendocrino, o va a ser una neoplasia poco diferenciada. Poco diferenciada. Así te van a salir los posibles resultados. El más frecuente por mucho es que te salga un adenocarcinoma. Un pequeño porcentaje te puede salir escamoso. Recuerda cuáles histologías vimos que era escamoso el principal. Neuroendocrino no fue un tema que vimos, pero bueno, te puede salir un neuroendocrino o una neoplasia poco diferenciada. La verdad es que a mí como oncólogo, ay, sí me pone a veces a trabajar un poco de más cuando me sale neoplasia poco diferenciada. Por una neoplasia poco diferenciada hay dos opciones. Puede ser un carcinoma o puede ser una neoplasia hematológica. Neoplasia hematológica. Fíjate que apenas tuve un paciente con un hígado metastásico también. En la clínica no me orientaba algo y ya traía tomografía sin tener el primario. Lo mandé a biopsiar la metástasis hepática y me salió neoplasia poco diferenciada. Y el patólogo me dice, ¿sabes qué? Parece un linfoma. Entonces, neoplasia poco diferenciada sí puede ser cáncer del mío, de los tumores sólidos, pero también puede ser una neoplasia hematológica. Cuando diga la palabra neoplasia, puede ser carcinoma o puede ser neoplasia hematológica. Ya si te dijera carcinoma poco diferenciado, eso ya no es neoplasia hematológica. Bueno, independientemente de lo que te salga en la biopsia, de lo que te saliera en la biopsia, lo ideal es que le hicieras un estudio adicional a esto, que se llama inmunohistoquímica. Te voy a explicar en qué consiste la inmunohistoquímica. Ya lo habíamos platicado alguna vez cuando vimos mama. La inmunohistoquímica, aquí lo tienes, ya hemos platicado que cuando se toma una biopsia, pues primero pasa al microscopio y ya después la muestra, una buena muestra, la ponen en unos bloques de parafina. Y a esos bloques de parafina se les hace una inmunohistoquímica. Y hay paneles básicos o paneles avanzados. ¿En qué consiste la inmunohistoquímica? ¿Te acuerdas cuando vimos mama? Que le hacen reaccionar anticuerpos para receptores hormonales y para el HER2. Ya si pintan, pues sí lo tienes. Bueno, hablando de primarios desconocidos, tienes un amplio margen o unos amplios marcadores de la inmunohistoquímica. Por ejemplo, el patólogo, sobre todo cuando es una neoplasia muy, muy desdiferenciada, utiliza cuatro marcadores. Utiliza citoqueratinas, S100, CD45 y vimentina. Y dependiendo de las combinaciones, el patólogo te va a decir, ¿sabes qué? Es más orientativo de un linfoma, es más orientativo de un melanoma, de un sarcoma o de un carcinoma, ¿sale? A lo mejor si te dijera linfoma, pues ya es un diagnóstico más definitivo, melanoma más definitivo, sarcoma más definitivo. El problema viene cuando te dices un carcinoma. Ajá, pues carcinoma son todos, ¿no? Y viene lo siguiente. Existe una infinidad de marcadores que le hacen reaccionar en la inmunohistoquímica para orientarte. Por eso es que cuando al patólogo le envías la muestra, también dale una nota médica sobre lo que está sospechando. Porque entonces, si está sospechando, por ejemplo, en mama, le hace reaccionar GATA3. GATA3 es positivo en mama, aunque también en otros tumores. Por ejemplo, si estás pensando en un hepatocarcinoma, le hacen reaccionar HEPAR1, porque HEPAR1
sale positivo en hepatocarcinoma. Si estás pensando, por ejemplo, en pulmón, le hacen reaccionar napsina A y así sale positivo, es muy sospechoso de que el tumor primario sea en pulmón. O sea, dependiendo de lo que tú sospeches, el patólogo le va a reaccionar ciertos marcadores a la inmunohistoquímica. Y así saliera positivo, te va a orientar. Estos cuadros los tienes en tu manual, la verdad que están muy buenos. Porque aparte de las citoqueratinas, que las más utilizadas son 7 y 20, se utilizan otros marcadores, por ejemplo, para mama. Tienes citoqueratina 7 positiva, citoqueratina 20 negativa, pero que aparte tuvieras GATA 3, eso es muy, y que a lo mejor tuvieras mamoglobina, eso sería muy orientativo de un cáncer de mama. Aunque en la mama no tuvieras nada, pero eso te orientaría mucho a que a lo mejor el tumor primario pudo haber estado en mama. Entonces, con todos estos marcadores de inmunohistoquímica, tú puedes orientar de dónde pudo haber salido. ¿Okay? ¿Y por qué es importante la inmunohistoquímica? Pues porque en base a eso tú pudieras dirigir el diagnóstico, el tratamiento. Ahora, no solamente le haces inmunohistoquímica, le puedes hacer inestabilidad microsatelital, le puedes hacer PDL1. ¿Sí? Veíamos a lo largo del curso que muchos tumores, y lo que decíamos de la FDA, que si tienes inestabilidad microsatelital alta, le puedes dar pembrolizumab, ¿no? Entonces, no importa el sitio primario. Entonces, son marcadores que tú puedes hacer. La muestra le puedes hacer un panel genético, identificar si hay algún tipo de mutación. Y ahora sí, con toda esta información, y en caso de que no llegues a identificar el tumor primario, ya es cuando se llamaría primario desconocido. Cuando lo estabas estudiando era primero en estudio, pero cuando ya hiciste todos los estudios y no encuentras el primario, lo llamarías primario desconocido. Y el tratamiento para el primario desconocido, un minuto te robo, nada más. Tres opciones. Si está localizado, por ejemplo, yo tengo una paciente que tiene una adenopatía cervical, ya le hice todos los estudios y no identifico el primario, pero es el único sitio. De hecho, ya le mandé a hacer nasofibrolaringoscopía, no hay nada en la cabeza. Ese es el único sitio. Entonces, este paciente, ¿sabes qué? Pues como es el único sitio, pues vamos a dar el chance de ser radicales. Vamos a operarla. U otra opción, quimio más radio con intención radical. Es decir, quitarle el único sitio de tumor, inclusive con la finalidad de curarla, ¿sí? Porque es el único sitio donde está el tumor. El caso clínico que van a leer de primarios desconocidos es una adenopatía axilar, que se la quitaron y no hay tumor en ninguna otra parte. Se intentó ser radical, cirugía, y ya. Segunda opción de tratamiento. Si no es candidato, no es candidato a ser radical o a ser curativo, pues el tratamiento lo abordarías, sería tratamiento basado en la inmunohistoquímica, o en la inestabilidad microsatelital, o en el PDL1, o en la mutación. ¿Sabes qué? No encuentro el sitio primario, pero la inmunohistoquímica me orienta que probablemente sea de mama. Ah, pues lo trato como mama. Oye, no encuentro el primario, pero la inmunohistoquímica me dice que es probable de vía biliar. Ah, pues lo trato como vía biliar. De hecho, este paciente que les cuento de la adenopatía cervical, la inmunohistoquímica me decía que parecía de origen hepatobiliar. Y le mandé a hacer colangio, resonancia, le mandé a hacer tomografía, no se pudo hacer PET, pero no aparecía nada a nivel páncreas ni vía biliar, pero lo traté como tal, como si fuera de páncreas metastásico. Tercero, si no tengo idea del primario y la inmunohistoquímica, la inestabilidad microsatelital, el PDL1 o las mutaciones no son claras, entonces lo trato de forma empírica. Utilizamos nosotros un esquema de quimioterapia en esas situaciones, cuando de plano no tengo ni idea de dónde venga el primario, lo trato con un esquema que es a base de dos medicamentos. Se utiliza carboplatina más paclitaxel. Es un muy buen esquema. De hecho, en ESMO del año pasado, salió ya tiene como 3 años, es cierto, donde compararon a los primarios desconocidos, darles un tratamiento dirigido en base a las mutaciones que pudieran tener versus carboplatino con paclitaxel, prácticamente vivieron lo mismo. Entonces, un esquema muy bien, muy bueno. Vaya, aún así el pronóstico de un primario desconocido que no lo puedes llevar a tratamiento radical no es como el mejor. Los pacientes viven alrededor de 10 meses con tratamiento, ¿sí?
Y bueno, ese es el tratamiento. Bueno, pues con esto se aterriza toda la información que vimos a lo largo del curso. Ya con esto terminamos los tumores. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. El día de mañana ya hablaríamos de toxicidades y urgencias oncológicas, que ya no es hablar de tumores como tal, sino hablar de las complicaciones, cómo tratar las diarreas, cómo tratar la fatiga, cómo tratar, por ejemplo, la mucositis. Esto muy frecuente les puede llegar a ustedes como médicos generales o familiares, porque muchas veces no tienen el acceso al oncólogo. Eso lo vamos a platicar mañana. Y hablando de urgencias oncológicas, pues muchas veces te va a llegar al hospital una urgencia, o a ti como médico general te llega una urgencia oncológica, o hay una hipercalcemia maligna, ¿qué le inicio antes de que llegue con el oncólogo? O un síndrome medular, ¿qué le inicio antes de que, o con quién lo refiero antes de que llegue con el oncólogo? ¿Sí? Bueno, pues si no hay preguntas o comentarios, pues sería todo por el día de hoy. Cuídense y nos estamos viendo el día de mañana, ya la última clase. ¿Vale? Que pasen buena tarde. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.